Es un avión muy lujoso. ¿Ustedes ya lo vieron? Sería bueno que ahora que regrese, porque le están dando mantenimiento en Estados Unidos, de nuevo, vayan. Y aquí se proyecte el lujo, la extravagancia, porque eso se olvida, pues. Ahora, no se echan la culpa, oye, ¿por qué no lo vende? Pero, ¿cómo lo voy a vender si no hay quien lo compre? O quisieran comprarlo, pero a precio de avalúo. Y yo no puedo vender un bien público a un precio menor al avalúo. Ningún funcionario lo podría hacer, ningún servidor público. Pero no dicen, a ver, Calderón, ¿por qué le compraste ese avión lujoso a Peña? Ya cuando Peña era presidente electo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no te esperaste y si hacía falta un avión que lo comprara Peña, que ya iba a llegar? ¿Por qué actuaste como ganagracia? Y además, ¿cómo mandas a hacer un avión especial, tan lujoso, tan caro? Desde luego, el presidente Peña debió decir, se cancela ese contrato, pero no lo hizo. Se queda con el avión. Y ahora, pues, no hay quien lo compre, porque además fue un fraude desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista administrativo, un fraude completo. Imagínense un avión que solo es justificable su uso si vuela 5 horas, pues es todo el territorio del país, es volar de Tijuana a Mérida o a Cancún, pero no se puede ir de la Ciudad de México a Zacatecas, ni a Guadalajara, ni a Oaxaca, porque apenas está subiendo y hay que bajarlo, y ya su costo se incrementa considerablemente, porque es un avión para ir a Europa en 10 horas, sin recarga de combustible. Pero eso es en lo técnico, que no pudieron comprar un avión para 10, 15 pasajeros, normal. Además que los tienen, que los tenían. Además el avión que tenía el director de Pemex, de 15, de 20 plazas, de lo más moderno y rápido. Pero esa extravagancia pues significa pues un problema. Luego, ¿por qué no los defensores de la corrupción del periodo neoliberal, por qué no cuestionan
que un señor contratista famoso que tuvo que ver con muchas obras, Hinojosa, grupo IGA, de la Casa Blanca. Sí, pero no me quiero meter en eso, pero ya lo dijeron ustedes. Construyó el hangar para el avión, 1,000 millones de pesos. Pero agréguenle que el mismo gobierno que defienden algunos todavía y que quisieran que regresaran, ¿no? Yo también quiero que regresen.